Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video les traigo todo lo importante de la actualización 9.20. Así que comencemos. Empezamos con el invierte de tormentas. El objeto arrojadizo que explota al impactar y que una zona con forma de esfera, si lo tiras donde hay una tormenta, se creará una zona segura. Y si no, será al revés, ya que si lo tiras en una zona segura, se creará una tormenta. El invierte de tormentas inflige el mismo daño que una tormenta actual. La zona durará 20 segundos antes de desaparecer. Disponible en rareza épica. Se puede encontrar en botines de suelo, cofres y máquinas expendedoras. Aparecen como lesiones de una unidad. El tamaño máximo de acumulación es de una unidad. Se ha mandado directamente a la cámara todas las variantes del fusil de caza y Fortnite nos ha dicho el porqué. Al valorar la variedad en las opciones del tirador de larga distancia, hemos visto cómo fusil de caza ha dejado de ser una opción en favor del fusil de infantería después de que fuera a cambiar el hitscan. Además, hay unas cuantas opciones disponibles del fusil de tirador, por lo que creemos que no cumple un papel necesario en el plantel de objeto. En cuanto a los portabotines, se ha reducido la disponibilidad de que te toquen snipers del 12,5% al 8,45%, y también de que te toquen armas explosivas del 12,5% al 7,04%. Y Fortnite nos ha dicho el porqué. Las probabilidades de obtener objetos potentes y caros de los drones de suministro eran más altas de los que queríamos, así que hemos reducido ligeramente su disponibilidad. También se aumentó el tiempo de carga máximo del arco explosivo de 1 a 1,25 segundos. Veamos el porqué. El arco explosivo es un poco más potente de lo que nos gustaría. Este ajuste debería reducir la frecuencia entre disparos, de forma que fallar sea más arriesgado. Nos gustaría evaluar la influencia de este cambio antes de realizar más ajustes. También es posible que sean necesarios más cambios si este no tiene el efecto que esperamos. Ya estamos llegando al final, pero no me puedo despedir sin decirles que han habido cambios en el mapa. Por ejemplo, que el castillo ha sido destruido. Sí, como lo oyen, el castillo de Pico Polar ha sido totalmente destruido. Y ya para terminar, Fortnite ha decidido añadir la posibilidad de deshacer una compra en la tienda de Fortnite, y aquí les cuento cómo va el tema. Inmediatamente después de hacer una compra, podréis deshacer la compra de ese artículo durante un tiempo limitado, siempre y cuando permanezcáis en la pantalla de compra. Después de hacer una compra, habrá un periodo de tiempo durante el que no podrás volver a deshacer la compra del mismo artículo, pero podrás deshacer cualquier nueva compra. Si deshacéis una compra, la propiedad de ese artículo será revocada y os devolverán los pavos que correspondan. Deshacer tendrá los mismos requisitos que las solicitudes de devolución. ¿Qué compras pueden deshacerse? Mayormente todos los objetos comprados con pavos en la tienda de objetos. Gestos, alas deltas, herramientas de recolección, accesorios mochileros, trajes, envoltorios y música. ¿Cuáles son los que no se pueden deshacer? Las ofertas de tiempo limitado de la tienda, como el paquete de leyendas de lava, el paquete de leyendas glaciales, el pack laguna, todos los packs de inicio, los pavos, regalos, pase de batalla, niveles del pase de batalla, el pack de fundadores, mejores del pack de fundadores, las llamas botín, objetos de evento, semanales, todo esto también de salvar el mundo. Todo eso no se va a poder deshacer, así que solo lo único comprado en la tienda, que sean picos, mochilas, ya saben ustedes, se va a poder deshacer en un tiempo limitado. Así que aprovechen. Y ya para finalizar, les recomiendo que vayan a apoyar a mi amigo, el cual tiene una página de Facebook, se llama El Ripple, el cual sube filtraciones, memes de Fortnite, también sube las nuevas tiendas que salen cada día y mucho más. Así que lo dejo el link abajo en la descripción. Y ya para finalizar, ahora sí, les quiero decir de que para todos los que estén usando mi código creador en la tienda de Fortnite, les daré enviando saludos y envíenme una foto de cuando compran algo por Twitter, por Facebook, así como lo hizo el Reaper. Así que acá está la foto y un saludito para ti y para los que quieran. Una foto y saben lo que tienen que hacer. Yo me despido, espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, suscribirse, compartirlo. Hasta la próxima. Bye bye.